Y sí, en efecto, la coordinación de becas va a pasar a ser, no va a estar en la Secretaría de Bienestar, sino que se va a la Secretaría de Educación Pública. Pero muy bien, la entrega de becas va en marcha, los servidores de la Nación siguen haciendo los censos, de hecho nos quedaron algunos pendientes, tenemos una visita agendada el próximo lunes en el COBAT 123, que se nos quedaron un poco más de 200 muchachos sin el censo, sin que se hayan registrado, pues por razones que ignoramos, que de alguna manera se nos impidió el paso y el acceso a las instalaciones para hacer el registro de los jóvenes. Pero ya nos hablaron, ya agendamos este compromiso de tener ahí servidores haciendo el registro de los jóvenes en estas becas.